Buenos días a todos. Lo primero, agradecer el honor de poder volver a ser alcalde de mi ciudad, de mi tierra. Mi intención es, trabajando desde lo construido en la anterior legislatura, y desde aquí tengo que decirlo, lo voy a decir, es de hacer un reconocimiento a mis cinco compañeros, a los cinco concejales que tuve en la anterior legislatura, y que sin ellos no estaríamos hoy aquí, y que su trabajo siempre quedará en mi corazón y en mi alma, y mi agradecimiento eterno, como se lo he dicho muchas veces. Si no hubiera encontrado mejores compañeros, amigos. Como os decía, hoy comienza una nueva etapa. Una etapa en la cual yo quiero ser el alcalde de todos. Por supuesto que mis primeras palabras también tienen que ser agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado, que nos han dado su confianza, que han creído como nosotros en nuestra ciudad y que han hecho posible que ahora estemos aquí. No les vamos a defraudar y vamos a hacer que esta ciudad sea grande como se merece. Como os digo, seré el alcalde de todos, independientemente de si me han votado o no me han votado. Independientemente de su religión, su sexo, su condición sexual, su raza. Quiero que La Bañeza sea una tierra donde todas aquellas personas que desean vivir, puedan vivir y tener prosperidad. Con una cosa tan sencilla como es lo que dice nuestro himno. Paz y trabajo, tus armas son. Eso es lo que ha hecho esta tierra grande y es lo que la seguirá haciendo grande y la que conseguirá que La Bañeza siempre esté situada en la posición que se merece. ¿Me permitís? Hace muchos años, José María Carrascal, que muchos lo conoceréis, periodista de Antena 3, dijo en un pregón de la ciudad de La Bañeza que para él, cuando era un niño y vivía en la montaña de León, sus padres eran maestros, en aquellos lugares, oír hablar de La Bañeza era oír hablar de una pequeña América. Un lugar donde todo aquel que quería podía desarrollar su vida y con su trabajo podía prosperar y hacer prosperar a su familia y a toda la sociedad. Eso es lo que yo quiero que sea esta ciudad. Una ciudad donde todos tengamos cabida, donde todos trabajemos y donde todos tengamos posibilidades de desarrollar nuestros sueños, nuestra vida. Por supuesto que me vais a hablar de la ciudad de La Bañeza, pero para mí sabéis que La Bañeza es algo más grande. Para mí La Bañeza es toda nuestra tierra, todas nuestras comarcas. Lo he defendido y lo volveré a defender. Somos y seremos la gran plaza mayor de todo el sur de León y norte de Zamora. Un lugar de encuentro, un lugar donde todos son bien recibidos y un lugar que es la casa de todo aquel que lo quiera ser. Ayer, en una conferencia que se desarrolló dentro de los temas culturales, tuvimos el honor de tener a José Merino, el catedrático de la lengua, y a su hija Ana Merino, premio Nadal de José Merino dijo algo que me marcó, que me hizo pensar. Dijo que la ficción no es un invento de la humanidad, sino que la humanidad es un invento de la ficción. ¿Qué quiero decir con esto? A lo largo de la humanidad, de nuestra historia, los hombres hemos progresado porque hemos soñado, porque hemos pensado, porque hemos imaginado un mañana. Lo que os pido es que este sueño que es La Bañeza, un sueño que todos tenemos, de una Bañeza próspera, una Bañeza rica, una Bañeza de todos, de una Bañeza alegre y fuerte, lo tengamos entre todos y entre todos consigamos que se cumpla, que sea la realidad. Eso es lo que os pido y eso es lo que voy a marcar a lo largo de mi mandato. Y espero no defraudar y seguir pensando y creyendo en los sueños y en aquellas personas que siempre me apoyaron. Muchas gracias y espero no defraudaros y no os defraudaré. Muchísimas gracias.
Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.